but not the tree. I got a room, but it ain't no suite. When I get messed up, baby, you know I feel so far from incomplete. This is you. Bienvenidos a un martes más de preguntas y respuestas. El lado mío tengo al único, al inigualable, el sobrino. El mate. El, el termo. El que estuvo nos acompaña. Como tril en manzana, viviendo deseo la tentación. Y cada quien con su mate, muchachos. Recuerden mantener el distanciamiento social en todo momento. Vos sabés que el otro. Bueno, pero estamos a medio metro. Somos unos chantas, boludo. No. Hay más distancia, muchachos. Pasa que es por la cámara. Viste que la cámara te hace engordada, por eso yo estoy más redondito también. ¿Cómo andan, muchachos? El martes pasado no estuvimos porque es feriado. Y obviamente que nos fuimos a la goma, nos fuimos a jugar, nos fuimos a descansar de día también. ¿Vos qué hiciste, Lai? ¿El fin de semana largo? Sí, el fin de semana largo. ¿Sabés que no me acuerdo qué hice el fin de semana largo? O sea que eso... Yo soy millennial, no me acuerdo. No, eso en mi barrio es alcoholismo. Pará, ¿qué es el fin de semana largo? Es ser desaparecida. Sí. Fin. Bueno, limpié mi casa, ordené, no transmití en Twitch, no hice, como que me rasqué. Voy en un fin de semana. Yo fui a visitar a mi vieja un rato, bueno, fui el fin de semana pasado, fui este fin de semana.
Quiero agradecer, mandar un saludo especial a mi vieja que nos mandó budín de limón casero, muchachos, que la verdad está fatal. Y a mí no me sale en casa. Son esas boludeces que son cosas de madre que o cosas de familia que no te salen. La verdad, riquísimo. Lo probé y tiene el punto justo de limón. ¿Cómo andan ahí en el chat ustedes, chicos? ¿Qué hicieron el fin de semana largo? Cuéntenos a qué le dieron duro esas horas de vicio. Queremos saber. ¿A qué estuvieron jugando? Estuvieron jugando Valheim, que es lo que ahora está de moda, like. Te iba a dar un breve pantallazo, pero no tengo fucking idea de qué trata porque no lo jugué. Pero me parece que el nombre de Valheim me suena algo de vikingos. Sí, a mí me suena Valhensin. 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 Tiene que llegar esa. La secuela de... No sé si da para que venga una segunda parte. O sea, ya está. Ya hizo la película este muchacho. No sé, iba a decir Tommy Lee Jones. No. Porque vi Hombres de Negro el fin de semana también. Buena película. ¿Cómo se llama este muchacho? Keanu Reeves. Sí. Así que... No sé. Yo no sé que hay una segunda parte de... Iba a decir Crepúsculo. De... Sí. También está en Netflix. La pusieron ahora. Ves que estaba en tendencia en Argentina, chicos. ¿Qué cosa? Crepúsculo, no te enojes. No te enojes. Y es así, lo que ve la mayoría, chicos, por favor. No, está bien. Ahí está. Acá me cuentan que estuvieron mucho CSGO, muchas horas de tilteo. Muchas horas de tilteo. Vos sabes que, te voy a contar algo. Yo hoy, anoche dormí mal, dormí muy mal. Me despertaba a las 5 de la mañana y ya no podía dormir, ya no podía hacer más nada. Y digo, ¿qué hago? Me voy a jugar. ¿Qué pasa? Cuando vos te conectás a la madrugada, por lo menos en Argentina, no sé si a ustedes les pasa en otros juegos, pero en el Counter, es como que el sistema va a agarrar los jugadores que hay. Va a ser una mezcla terrible. Y la primera la ganamos, pero por paliza. Yo dije, wow, que estoy pegando bala. Eran plata, los otros eran un desastre. La otra ronda nos cagaron, nos comimos plomo. O sea... Te la rebajó. Desayunamos plomo directamente y cuando pasan los rangos eran unos animalitos nosotros. ¡No! Dice, a mi PC se le voló la fuente, dice Facu. Eso pasa por darle Red Bull. No, sabes que en Comprimer puedes adquirir la tuya, obviamente. Hay de todos los voltajes. Mucha certificación, por lo que yo vi, o nos quedamos cortos de fuentes. ¿Sabes que no sé si quedan las Bitcoin? Porque nos cansamos de... De repetir be quiet, be quiet, be quiet, be quiet. ¿Qué algo es ese stock de fuente be quiet? Porque dentro de lo que hay las buenas, bonitas y baratas. Bueno, la parte bonita te la regalo porque son negras. Pero son fuentes. No, sigue habiendo stock, así que. De hecho, bajaron bastante los gabinetes. Entonces, o sea, tenemos que. Dice que va a volver Anonymous. Ahora, ¿qué va a traer? No sé, porque todo lo que es be quiet, por ejemplo, bajó una bocha. Ahí tenemos la de 500 watts, que es para alimentar. 60% de las placas de oro del mercado las alimentás con eso tranquilamente. Si no, te las necesito vos. Quiero destacar la función de la página web. Ahí en la segunda foto van a encontrar tu review para que puedan ver si esa fuente se ajusta a lo que necesite cada uno, ¿no? Así que, bueno, en ciertos productos que vos tuviste el gusto de probarlos, van a adquirir también el video para que sepan todo. Exactamente, porque nuestra página web cumple con la certificación Gonzalo Bodanego. Si hay foto... ¡Hay video! Exactamente. Así que bueno, muchachos, vamos con las preguntas que tengan de hardware, de la web y todo lo que quieran charlar. Después vamos a estar dando la bienvenida a mi marca. ¿Qué marca? Llegó Lean Lee. ¡Lean Lee! ¡Bienvenido, Lean Lee! ¡Llegó Lean Lee, muchachos! Producción, vamos a ver el trailerazo, por favor. It's here. Oh, eso es un trailer de película. Uy, mirá qué lindo. Bueno, muchachos, estamos viendo en pantalla el gabinete modular. Esto lo podemos toquetear a nuestro gusto y piachere, como decís vos. Exactamente. ¿Por qué? Porque podemos ajustarlo, ya sea un gabinete compacto para un equipo ATX, como un equipo ITX con mucha refrigeración líquida, muchos radiadores. Estaba la firma de Lian Li, de Der Bauer, que algún día quiero ser como Der Bauer. Alemán es un, musculoso. Un sí, es un super review. Es como la. ¿Cómo es? Es Bu. No, no lo conozco. Yo conozco a. ¿Machine Bu? Sí. Bueno, Bu cuando se hace musculoso, bueno, ese es de los Bauer. Así que. Nada. Y aparte, bueno, acá estamos viendo lo que es el Mini, porque el Lian Li es medio ratón, no solamente trailer del Mini. Pero también tenemos la versión completa, la Dynamic, y tenemos la versión XL, que viene con certificación de Asus ROG para que hagas el jueguito. O sea. ¿Querés tener el señor gabinete? Bueno, vas a poder tener también la versión XL. Pero acá estamos viendo el Mini. Que ojo, muchachos, a ver
Sí, ahora cuando venga mi cara, porque vamos a hacer algo muy, muy importante, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Cuando compren el Mini, porque el Mini es divino, es fatal, se ve lindo, es compatible solamente con fuente del tipo SFX. Tengan en cuenta ese detalle, que igualmente está aclarado en el título, ¿sí? Si tienen la fuente compacta, no va a tener un problema, y si no, tienen que adquirir la fuente compacta. Y si no, tienen la versión normal, que es ya compatible inclusive con dos fuentes juntas. O sea, para más placer. Perfecto. En la página web está la sección, en el producto, la sección especificaciones, y ahí también van a ver las especificaciones. Lean el título completo. Exacto. El título completo tiene mucha información. A veces parece que son letras y números, pero significan cosas. SFX es la fuente. Ok. Perfectirijillo. Bueno, ese por un lado. Y también ahí presentamos a la marca Lancool, que es la segunda línea de Lian Li, que tiene poco que envidiar los Lian Li posta. Son fabricados por ellos. Y ahora vamos a ver quizás el mejorcito de los que viene, porque te incluye dos ventiladores gigantes de 200 milímetros y te incluye otro trasero de 120. Aparte entra de todo ahí adentro. A ver, creo que lo podemos ver ahora igualmente. Ahí lo tenemos, mira. Ahí lo tenemos, mira. La marca, y ¿cómo era? Lancool. 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 Bueno, no sé dónde estará el acento porque la traductora de inglés está del otro lado. Mira, tiene mesh frontal. Como dijiste, fans de 200. Efectos RGB, para variar. Que en la encuesta de TikTok, que dijimos con RGB o sin RGB, la PC obviamente ganó por goleada RGB. El RGB. Y sí. Así que como estamos viendo en pantalla, tiene bocha para poner cosas, mucho espacio. Puedes poner water cooling arriba, que es algo que muchos consultan, estamos viendo en pantalla. Soporte para cualquier placa madre del mercado. Puedes colocar ventilador debajo de la placa de video porque viene ventilado. La verdad que es un gabinete que lo que tiene, ya sea Lian Li o Lancool, es que piensan mucho cada detalle, mucho el espacio. O sea, aprovechan todo el gabinete. Así ruido que, de mate. Un ruido de mate. Por Lian Li. Por Lian Li. Y bueno, le hacemos un homenaje acá a nuestro querido amigo del Caño. Ok, bueno, un beso. Qué ganas de un pan casero que me dio. Un pan de campo. Pan de campo. Che, hablando de pan de campo, quiero que nos cuenten desde dónde nos están mirando. Si desde el campo, desde la ciudad, desde las afueras, desde los adentros, de donde quieran que nos digan. Hagamos guerra de localidades en este momento en el chat. Tomás dice, es un parlante ese gabinete. Sí, parece esos parlantes que venden ahora de tonto con RGB. Porque la moda no es solamente el hardware, también son los parlantes. Live, tanda de preguntas y respuestas, vamos. Tomás Jiménez, algunas noticias sobre las placas de video y cuándo ingresa la 3060. 3060, muchachos, recuerden que se presenta el jueves 25 en teoría. Los reviews de la versión de 12 GB. Hay filtrada de 8, hay filtrada de 6. No sabemos cuál va a venir, pero ya está en el barco, están llegando. Nosotros vamos a tener, obviamente, la línea. Primero lo que vamos a tener es Sota Gaming. Sota. Va a estar acá. No publicamos nada, tenemos todo preparado. Porque estamos multi, sabemos que hay mucha demanda. Muchísimo. Y ustedes estén atentos, por favor, gamers, atentos a la página web, uh-huh. Atentos a las redes sociales, no creo que lleguen. No vamos a dar tiempo de publicarlo en la red social porque no vamos a llegar. Así que atentos a la web, muchachos. Lo único que les puedo decir, se publica, si cargan los nuevos productos, se cargan de día. Es lo único que les puedo decir, para que duerman de noche nomás. Y acá está buena la pregunta de... A ver, ¿el nombre? A ver. Se me fue... de EduXDD, si vamos a tener las NVIDIA CMP HX. Entendemos la noticia, pero todavía no hay nada... Por ahora... No hay nada fáctico. No está en el mercado. O sea, NVIDIA las anunció y nada más. O sea, de ahí a que se lancen, a que lleguen, falta bastante todavía. Así que vamos a ver qué pasa. Hola, quería saber cuándo van a volver los Ryzen 5 3400G, dice el Kevin. ¡El Kevin! Bueno, perdón, somos malos, nos vamos al infierno. Ryzen 5 3400G, la realidad, como decimos siempre, muchachos, todo el stock está en tiempo real en la web. Ahora, productos muy, muy calentitos como el 3400G, que entre y sale. Estate atento todas las semanas porque vuelve. Lo que sí podés tener a favor es que
Cuando vuelve, vuelve con mucho stock y te dura por lo menos una semana. Así que tranqui, si por ahí un día decís, no, hoy no puedo chusmear, no pasa nada. Tengo dos preguntas, ahí leí, ¿cuándo están los Lian Li? Ya están en la página web para que puedas adquirirlos. Fíjate tranquilo, todo, hay como 10 gabinetes para elegir. Tenemos de todos los colores, blanco, todo. Negro, mirá, ahí están ponchados todos. Estamos viendo lo que es Lanco y Lian Li. Che, y a muy buen precio en comparación a todos los demás, ¿eh? O sea, es como que nosotros traemos marcas exclusivas y que se maten entre ellos prácticamente. Ahí estamos viendo, lo último que estamos viendo, no sé si se puede ponchar los XL de Asus, el plateado, el blanco, algunos de esos, para que se vea bien, que es una pecera ya prácticamente, porque... Sí. O sea, te entra a entrar radiador de 360, placa madre del tamaño que vos quieras, ahí estamos ¿cuál viendo. ¿Cuál querés tener, León? En pantalla... Si Asus me está viendo, pero igual Asus acaba de decir, no, me dicen los Lian Li. No, o sea, estos gabinetes, los Dynamic XL, son una guasada. Ahora, yo te digo la verdad, yo no tengo hardware en casa para llenar esa cosa directamente. O sea, es muy... ¿Cuánto mide? Ah, XL. Lee el título. ¿El XL le hace bien o el nombre? No, la verdad, muchachos, que si se pueden dar el gustito de tener... Sí, eso es un full tower, o sea, entran 10 discos, 3 radiadores en simultáneo, placa de video, standard X y XL y formato de... estamos más cerca que... ¿Qué pasó? Mirá, yo... Hacemos buena pareja, Leán, dígame la verdad. Parece, ¿viste el bigote de Camilo por el revés? ¿Cuál? ¿El bigote de Camilo por el revés? Sí, ¿cómo se llama este...? ¿Puede ser el huevón este que está con la hija de Montaner? ¡Camilo! Sí, no, hace una música tan fea, no sé por qué a mi cuñada le encanta tanto Camilo. O sea. Por primera vez, un Lian Li Pants. Bueno, no. Qué sé yo, bueno, no importa. Bueno. Cambiamos de tema. Aguante la renga. Bueno. Un auricular, y dice Iván Gómez, un auricular gamer con buen micrófono y de buena calidad, menor a 10.000 pesos. Me gusta todo el detalle en tu pregunta. Bueno, Iván, voy a ser crudo con vos y voy a ser crudo. Auricular gamer con buen micrófono, por menos de 10 lucas, no vas a conseguir porque se especializan en audio, no tanto en micrófono. Así que si vos lo que querés destacar es micrófono, comprate un micrófono aparte y un auricular, ya sea gamer o no gamer, pero yo te diría que busques micrófono por separado si es lo que vas a precisar. Si querés un balance, a ver, es un poquito más. Están los Clove Alpha, por ejemplo, que tienen sonido plano, si podés, te sirve para monitorear, que está bueno. Y si no, para gaming está bueno porque te destaca otros sonidos. Y después así puedo seguir tirando. Por ejemplo, por 6 lucas hoy por hoy, también para los que estén buscando auricular, bueno, sin gastar plata, los Red Dragon Zeus están en oferta. Yo quiero decirte que podés aprovechar las 12 cuotas sin interés. Y ahí sí te podés estirar un micrófono, a un auricular con micrófono. Exacto. Porque estimo que lo que quieres es que... Junto, ¿viste? Ahora, si por ejemplo tenés que separarlo, tenemos, está por ejemplo los Blue, que son económicos, los micrófonos, está dentro del presupuesto, creo que está el Blue Yeti, sino el Ice, el Snowball Ice, ahí está, y un auricular, después podés complementarlo, por ejemplo, con los Clove Stinger que probamos la semana pasada, que son económicos y por el precio están bien, ¿sí? Exactamente, tenemos la review en el canal de YouTube, así que termina el programa y te ves la review re completa. Hecha por Leán, así que está todo, todo desmenuzado. Completillo. Yo pensaba el Red Dragon Zeus. ¿Está bien, Iván? ¿Anda por ese? También, exactamente, porque con ese te puedes ahorrar unos buenos mangos. Damián Sánchez, ¿cuándo voló la 1650 Super? Esta mañana estuvo publicada y de oferta a 40 lucas. Si no la agarraste, y Asus TAF. Porque muchos dicen, no, no quiero Asus TAF, quiero Asus. Era Asus. No, no quiero. Okay. Bueno. Chicos, tengan ahí en favoritos la página de Compras Gamer y de vez en cuando entran. ¿Por qué? Porque acá se trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nos levantamos con el gallo. No, nosotros no, hay diferentes turnos, pero sí. Algunos sí, otros no. Nosotros no. Nosotros no. No, pará, que hoy me levanté a las 6 y 45. Bueno. Yo te robo 15 minutos para decir que me levanté a las 6. Yo quiero mandar un saludo muy... Esto va a ser muy random lo que voy a tirar. Yo estoy en el grupo de Counter Strike... Y hay un pibe que tiene un ñandú de mascota. Y lo pone en los strips. Pero tiene un ñandú en la casa el chabón. No sé de dónde sacó un ñandú. Pero la verdad que es muy tierno. Y le mando un saludo especial en el grupo de Contra. Porque la verdad es una cosa única.
Ay, 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 ay. ¿Vos tendrías un niño de mascota? Si lo tengo de bebé, sí. Cap, la idea es que te encariñes y no te lo comas. ¿Cómo te lo vas a comer? ¿Por qué no? ¿Tiene carne? No, ¿cómo no se come un ñandú? Bueno, debe saber a pollo, tenés razón. Aparte me sale caro criarlo, no, olvídate. O sea, yo no me podría encariñar con algo que sé que lo voy a comer. Bueno, muy gordo mi comentario. ¿Cuándo? Bueno, cada uno come lo que quiere, ¿no? No, está perfecto. La última vez comimos una degustación de pescado, que yo dije, esto debe ser espantoso. A mí no me gusta tanto el pescado. No, a mí tampoco, pero están todos riquísimos. Menos el pulpo. Ah, otro. Ah, No, ese tentáculo era como... No, esto no es lo mío. Prefiero que tenga Yo comí ensalada en Andá. Mirá quién apareció. El Marley colombiano Nandi Matute dice que yo comí ensalada de ñandú. No sé por qué me imagino que se la comieron en el zoológico de Luján, porque viste que ahí te dejan pasar sobre los leones, no me extrañaría que ahí te sirvan ensalada de ñandú. ¿Cuándo llegan las RTX? Un beso a Bernardo, que está del otro lado, que... Mañana tiene que volver. Se viene. ¿Cuándo llegan las RTX? ¿Cuándo lleguen? Alguien se está armando... Perdón. Sí. No, sí, la por favor. No, por no, favor. Vos, ¿qué ibas a decir? Esta es la clásica discusión cuando uno ahora... Digo, no, sí. Las RTX llegan todas las semanas, pero vuelan. Ahí está con el F5 gastado. El que tiene placa come lo que quiere. Está perfecto. ¿Vos sabés qué rica que es la hamburguesa de cebra? No, dale, déjate de... Me han dicho que es muy rica la hamburguesa de cebra. No. Sí, tenemos que ir a España a probar la hamburguesa de cebra. Che, ¿alguien está pensando en armarse una computadora? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre PC? Lo dejamos abierto, ¿eh? Sigamos con estas preguntas que tenemos. Volvemos con el hardware, por favor, basta de comida. Gonzalo Pino, ¿sirve el estabilizador? Esperen, que se me va, ¿eh? Lion 2000, AVR para fuente Gigabit 650 watts, un Ryzen 1600F, 32 de RAM. ¿Qué debo usar para que no me limite la fuente? Bueno. Lo que son los estabilizadores, ya sea estabilizador o UPS, por más que nos digan 1200 o 2000, el factor de conversión no es 1 a 1, o sea, no es que son 2000 y son 2000 watts que soporta. Siempre es un poco menos, generalmente es entre el 60 y el 70%. Así que con esa fuente vas a estar sobradísimo. O sea, aparte que uno nunca exprime la fuente al máximo, siempre la tiene por la mitad, o sea, va a tener 300, 400 watts de carga. Yo veo una opinión personal, porque siempre se dice que estabilizador sí, estabilizador no. Yo en casa no tengo pero baja tensión, gracias a Dios, pero yo, por ejemplo... El rezo de un gamer, gracias a Dios, yo no tengo baja tensión. Sí, hay cosas que hay que agradecerle al de arriba, eso, el lag y todas esas cosas. ¿Qué más? Pero la realidad es que si, por ejemplo, un día a Eleanor se le cantó el traste mandarme un pico de tensión, voy a hablar un poco también de ignorante. Hasta donde sé, los estabilizadores también tienen una especie de resistencia adentro. Un fusible, ahí está, un fusible, no sé la palabra. Si viene un pico de tensión, vuela el fusible a la miércoles, se apaga el estabilizador y el hardware no me lo tocó. Y me quedo tranquilo, o sea, mínimamente, si yo por ejemplo digo, vos me querés decir, mirá, no quiero ponerlo en la fuente de PC porque ya tiene estabilizador, trae el ballestor de óxido metálico que me va a proteger la baja tensión, está perfecto, pero tener un estabilizador para los monitores, por ejemplo, te puede saber, o al menos algo con fusible que... Salta el fusible y vos pones el fusible, pero ya es una casa electrónica y te lo cambian por dos mangos. Así que, nada, para que tenerlo en cuenta, yo por lo menos estabilizador, sí. Ahora, por lo que yo vi en tu review de la fuente Be Quiet, incluye las fuentes Be Quiet serie U9, incluyen un varistor de óxido metálico. 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 Sí. Ok, ¿hace falta tener un estabilizador con esa fuente? La teoría dice que no. Que no está preparado, que no es necesario, porque obviamente si hay un problema de baja tensión, eso o va a provocar que se apague la fuente o quizás salta ese componente, lo reemplazas y listo. Hay una teoría que una vuelta leí que es verdad, o sea, ningún fabricante del mundo piensa en Edesur, Edenor y la electricidad argentina, así que está en cada uno si lo quiere poner o no. ¿Le hace falta? No hace falta. Si vos ya tenés un problema de tensión en tu casa, ya directamente tenés que recurrir a una solución para toda tu casa y no solamente para la PC. La teoría dice que está perfecta. ¡Oh! ¡Un chimuelo! Ricardo Emanuel dice, hola chimuelos,
¿alguna de las fuentes que trabajan van bien con los nuevos gabinetes Li & Li? Salvo el O11 Mini que usa SFX y por el momento no la trabajamos, el resto es compatible con ATX y puedes poner la que vos quieras, la que está publicada. Saludos desde Merlo a Leo Valenzuela. Menos las genéricas. Ponchame, Fabi. No quiero ver una fuente genérica, por favor, en un Li & Li, porque hago devolver el pedido. No sean así, muchachos. Eso solamente quería decir. Y si no, lo subo a Ready to Play. Que en Ready to Play estamos... ¿Podemos tirar lo de Colin? Tiremos lo de Colin. Tiremos lo de Colin. Bueno, muchachos, vamos a hacer una mini campaña con Colin. Estamos haciendo una encuesta para saber qué les gusta más, cuál de los dos. Nos gustaría que respondan la encuesta porque de ahí pueden ligar algo ustedes, que no es poca cosa. Dejamos ahí responder la encuesta en Ready to Play. Entran al grupo. Vamos a estar aceptando dos ahora en vivo, en directo. Y así la es. Primera publicación va a tener para elegir qué gabinete de Colin, porque trabajamos gabinete Colin, les gusta más, ¿sí? Y después les contamos para qué es la encuesta. Perfecto. Ahora van a dejarle el link del grupo en Facebook, uh-huh. Ready to Play. Exactamente. Tengo una preguntita. Sí. Sacred. No, esa no era. Yo quería leer otra. Bueno, que tenía un problema... Bueno, ok. Si tenés un problema, repetilo en el chat. No me acuerdo del problema tampoco, pero le quería responder. Bueno, Sacred. Tengo un Ryzen 7 3700X con una placa 570 Horus Pro Wi-Fi. 32 de RAM, DDR4 3000 y una 1650 Super de 6GB. ¿Cómo hace para tener dos placas? 1660 Super. No, acá tiene la memoria RAM. Procesador, mother. Pensé que era una RX. No, nada que ver. Bueno, vamos de nuevo. Estamos perfecto. Listo. 1600 Super de 6 GB. Me gustaría mejorar mi computadora con esos specs y una fuente de 700 watts. Bueno, la realidad es que tenés terrible setup. Así nomás. Si vos querés mejorar algo, es la placa de video. Pone un SSD más grande, más almacenamiento, pero no hay mucho más para mejorar. O sea, ya tenés un 3700X, una terrible mother, 32 de RAM. O sea, ¿querés mejorar la placa de video? Listo, mandale mecha. Yo tengo una respuesta para Matías Cramero que dice: hola, buenas, tengo un Word con todas las partes de PC para comprar y armar, pero necesito una ayuda para ver que esté todo bien. Es decir, que sea todo compatible y demás. Bueno. Amigo. No nos pases el Word, lo que tenés que hacer es ser autodidacta, entrar a la página de Compra Gamer en Arma tu PC, vas a ir por Intel o por AMD y ahí vas eligiendo producto por producto en stock y te va, ¿cómo se llama? Sacando lo que no es compatible, te va haciendo una rueda de compatibilidad. Todo lo demás, vos vas eligiendo Mother, Micro y te va descartando lo que no es compatible, ¿ok? Así de fácil. Al final tenés para elegir, ahí está, mirá, hermoso. ¿Qué servicio premium, papá? Queremos AMD, a ver, mirá. A ver, vamos con AMD. Ahí empezamos. Bueno, acá, muchachos, punto número uno. Si eligen chipset 500, recuerden que son compatibles únicamente con los últimos procesadores. Si no, a partir de B450 prácticamente ya tenemos toda la variedad y los A320, chipset 300, hasta Ryzen 3000. Perfecto. Eso, vos vas eligiendo la madre. Mira, elijamos una madre, Fabi. Mari, elijamos una madre. La que vos te guste, por ejemplo, la que editaste. Esa. Bueno, ¿ves? Acá Marisol acaba de elegir un A520. Por lo tanto, lo que vos en pantalla son los procesadores compatibles. Pará, me parece... 4350G. Pará, me parece que hice cagada. A ver. A ver, me parece... Porque yo soy el que se encarga de esto. A ver. Vamos a ver, estamos en vivo. Prueba en vivo. De la compatibilidad. No, es un 3500. Pensé que había cargado mal un APU, un 3350G. Porque sí, muchachos, yo estoy detrás del armador de tu PC. Así que si hay algo mal, pueden putear al gordito que sale en los videos. No, está todo pipí, cucú, todo bombo. Bueno, Matías, ahí tenés entonces la herramienta para que vos hagas lo que quieras ahí y tu PC en nuestra página con los componentes en stock. ¿Sí? Exactamente. Santiago Piragine dice: traigan monitores ultra wide. Tenemos monitores ultra wide publicados de LG. Así que tenés calidad y tenés ultra wide. Acá está la que yo quería responder a Lucas Pote. Buenos días, Lailean.
Hace aproximadamente 2 meses compré una Gigabyte 360 Ti OC Pro. Resulta que me da tirones en juegos como GTA. Revisé las temperaturas y funciona perfecto. Y drivers, todo instalado. Okay. ¿Qué puede ser? Lucas, primero que puedes revisar con el tema 3060 Ti. Adelante. Chuker. Tan, tan, tan. Auspicia este momento Hileret. Mira, toma Chuker, está bien, hay que mantener la figura. Sí. No, y a Marco no me gusta. Ah, bueno. ¿Y cómo sos arriba entonces? Bueno, volviendo a la pregunta de Lucas Potter, muchachos. Uno de los motivos por el cual puede haber tirones en los juegos, porque esto ya hablo también de mi experiencia, es que muchas veces al disco rígido no le da la capacidad para cargar las texturas a tiempo o para procesar toda la información que requerimos del juego. Así que, primera opción que te puedo tirar es si te es el juego en el disco rígido, pasado a la unidad de estado sólido. Una cuestión de que vas seguramente estés corriendo por lo menos en 1080, una alta tasa de frame, o estés directamente en 1440 o quizás 4K. Como primer consejo. Segundo consejo, si venís de una instalación anterior, recordá borrar los drivers con DDU, que lo bajás de la página Google 3D, vos ponés DDU, te aparece un montón de links oficiales para descargar lo que es gratis. Borrás drivers, si hay de NVIDIA, borrás todo y reinstalás de cero. Y con eso ya debería de estar funcionando. Tendremos que ver después el resto del equipo completo, ¿sí? Pero primero probar también, probando los juegos directamente en la unidad de estado sólido. Y si no, directamente en restando los drivers. Porque la verdad es que con la 3060 Ti tirones no debería tener. Una cosa más, antes se me olvida, si tienes un procesador de Ryzen, de los de primera generación, puede ser que quizás sea ese también el tema. Ok, hecho todo esto en el día de hoy o mañana, si sigue el problema y tenés la factura, obviamente estás dentro de la garantía. Todos los productos comercializados en Compragamer tienen garantía. Una placa de video, ¿cuánto más o menos tiene? Hasta 36 meses, depende de cada una. Yo creo que salvo MSI, que MSI tiene un año, Zotac tiene 2 años, Asus son 3 años y ahora Gigabyte no me acuerdo. Bueno. Pero sí, tienen bastante tiempo y una 3060 Ti salió... Salió hace poco. Hace poco. Y aparte la factura de hace 2 meses. Ok. Si no, también Gigabyte tiene su servicio de garantía Friendly, así que vas a poder llevarlo, queda cancada, te puedes comunicar con nosotros o con ellos, es lo mismo. Somos canal oficial, así que probá con eso para solucionarlo y si no, empieza a gestionarlo. Bueno, sigamos. Sebastián Palacios, no tenemos más local, querido. Estamos, solamente somos el gran depósito ubicado en algún lugar del lejano este y nada más. Así que sí, solamente nos manejamos con envíos a todo el país. Vamos, besos a la linda de Lean desde zona sur, dice Tomás. ¿Tomás? ¿Cómo la linda de Lean? Y bueno, está generando cosas en la gente. Así como está generando cosas, los invito a seguirnos al canal de Lean, que es Lean Hub. Así pueden verlo más seguido, ¿no? Activen la campanita si quieren ver esta carita sonriente. Me acuerdo una vuelta que YouTube me mandó mensaje, ¡sos tendencia! Yo dije, ¿qué rompí? ¿Dónde me escracharon? No, había sido un video de las memorias que hice con Adata hace 1000 años, pero ah, qué cosa linda. Mira, ahí dejaron el link en el chat. ¡Cheto! ¿Y a vos, Lai? Lai, a ver, ¿qué pasó con tu...? Porque vos pasaste del Twitch, te fuiste al TikTok, volviste al Twitch, te fuiste al TikTok, me hicieron un bullying terrible esas 115.000 vistas que tuvimos. Yo soy una millennial en potencia, ¿entendés? Hago una cosa, hago la otra. Entonces, me tengo que organizar. No, me pueden seguir en Twitch, me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en todos lados. En algún lugar voy a aparecer. Donde quieran, pero nunca se sabe dónde. Entonces, por las dudas, vamos a empezar a ver el punteo. A ver, Facebook, ¿te encontramos? Como Laila. Ok, Facebook, Instagram. Me encuentran como Laila Bárbara guión bajo. Ahora es guión bajo. No me acuerdo. Puede ser Laila, ok, ¿cómo es? Ok, Laila Bárbara, ok. Necesitas una community manager personal últimamente. ¿Qué más? ¿YouTube? No tengo. Compragamer. ¿Qué más falta? TikTok. Tengo TikTok. Soy Laila Bárbara. Ok. O guión bajo. Me sigue Compragamer en TikTok. Así que ahí me pueden sacar. Perfecto. Y por último, Twitch. Twitch, soy Laila Bárbara. Ok o guión bajo. Bueno, hablando en serio, pueden ser una de esas dos. Bueno. Ay. ¿Cómo es el tema del sorteo de la silla, Nicolás Rey? Me hiciste acordar, chicos. Hay sorteo.
Hay sorteo y es el sorteo de esta silla en la que estoy sentada yo. Mirá, vamos a correr un poquito esto, así. Así se ve. Miren lo que está. Me voy a dar una voltereta, mirá. Para los que no saben, chicos, Laila no es de Piscis y esa tampoco es la silla donde casi se cae. Así que esta está buena. Miren. Ok, es la silla Westar. Uh-huh. Tiene muchísima funcionalidad. Miren. No vamos a poder tirar para atrás, para arriba. Bueno, esto no viene con la silla. Escúchame, también se puede mover. ¿Este movimiento cómo te llaman sillas? Se llama reposabrazos 3D. 3D, ¿por qué? Porque se mueve para adentro y para afuera. Exacto. Como quieras. Uh-huh. Así que es una... Podríamos decir que tiene muchas funciones. Te puedes sentar en distintas posiciones. Sí. Exactamente. Sí, sí. También te puedes acostar si te echan a la miércoles la pieza. Es súper regulable. Y tiene almohadillas para que me voy a levantar un toque. Tiene todos los chiches que pueden buscar en una silla gaming. Es azul, así que no es rojo, que ya está quemadísimo. La verdad que está muy bonito el azul que trae. Te va a venir con los almohadones. Seguramente vaya armada, porque recuerden que las sillas no se desarman, así que tenganlo en cuenta cuando vendan la suya. Así es que estuvimos todo el stream pasado que hicimos un vivo en Instagram diciendo, Bernardo me decía, no la armemos, que después no la vamos a poder desarmar. No, dale, vamos a armarla. Sí, no se puede. Les va a llegar armada. Sí, les va a llegar armada, muchachos, la silla. Es una cosa, pero... Bueno, ¿cómo participan? Participan en el link que les está en la descripción del video de este vivo. Acá estoy. En la descripción del video. Participan en el Glim, siguen a las cuentas y suman chances para ganar. Quedan solamente 5 días. Nada. Sí, y el martes que viene la sorteamos en vivo. Así que bueno, esta silla puede irse a cualquier lado del país. Uh-huh. El envío obviamente corre por nosotros, no se preocupen, como siempre. Así que bueno, ¿cómo se participa? En la descripción está el link, ¿sí? Y también en la historia destacada de Instagram, donde somos Compra Gamer y en bajo oficial, encuentran el link del sorteo. ¿Sí? Se van al Instagram y lo van a encontrar. Igualmente, si quieren, después se los dejo también en el Instagram. Cheto. Ya basta de decir Instagram. Bueno, tenemos acá dos preguntas. Voy a contestar la primera, que es para Manquex, que dice, ¿el Ryzen 5 3600 llega a picos de 80 grados con cool stock? ¿Es normal? Sí. Es normal, no tanto porque el 3600 sea calentón, sino porque el cooler stock para ese procesador no sirve. Es muy chiquito, es una cagada, entre otras palabras. Así que si te puedes cambiar un coolercito mejor o un gabinete con mejor airflow, te va a venir bien. Yo personalmente te recomiendo más el cooler por una cuestión de decir, ya me queda el cooler, y eso sí es más efectivo para bajar la temperatura. Y la otra pregunta es para... Gracias, Gabriel. ¿Gabriel? Gabriel, me dijo que estaba hermosa. ¿Juan Gabriel? Ay, ¿cómo se llama la canción, Juan Gabriel? No sigo a Juan Gabriel. Yo sigo a Luis Miguel. ¿Qué es? Ay, me pongo romántico y me sale de edad. Escúchame. La otra pregunta es para vos. Damián Sánchez, ¿por qué te pide que llames a la tarjeta cuando querés terminar de hacer la compra? Creo que eso tiene que ver con Pau Gamer. Sí, ey. ¿Qué preguntó? ¿Por qué te pide esa autorización de la tarjeta? Exactamente. ¿Pero por qué la puedes llegar a pedir? La puede pedir porque quizás el monto es muy grande. Y cuando es un pago online, nosotros tenemos, no pasa de una. Tenemos un sistema de verificaciones, que vale la redundancia, verifica la veracidad de la identidad, por eso te pide que llames a la tarjeta, y luego al mail te va a pedir unas imágenes. ¿Estás en rojo? Claro, te lo va a pedir por las dudas, primero por si no tenés cupo, para hacer autorizar la tarjeta, uh-huh. Que hagan ese gasto online, porque vos si vas a un comercio físicamente, vas a la panadería y pagás, te piden el DNI y la tarjeta para que vean que sos vos. Claro. En algunos lugares ya no, pero se estima que siempre te piden el DNI. Aparte, no es lo mismo ir a comprar al supermercado unas papas, una cerveza, que gastarte 30, 40 lucas. ¿Por qué una papa sin una cerveza? En hardware. Sí. Puedes decir una leche, un yogur. No, yo pago con tarjeta de crédito. Pagué una vuelta con tarjeta de crédito, me dice lo que hacen en Guta. No, me lo voy a comer esta noche, no voy a pagar. No, pero ya me entienden papas. Fan de las papas. Vamos a enviarle a Lean papas. Exactamente. No, bueno. Papa. Es por eso que te pide entonces que llames a tu bank, a tu entidad, que es Visa o Master, para que le des el ok al gasto. Simplemente eso. O una cosita más que me gustaría también aclarar. Te va a decir el cartel rojo que pidas autorización, pero primero puedes intentar el pago por si por ahí pasa de una. Listo, ya está. Esto también, sé que hay personas que por ahí tienen la tarjeta, la Silver Edition, la Black Edition, la Gold, la Certificada 80 Plus White,
y puede pasar el pago directamente porque ya está acostumbrado a esos gastos, pasan y listo. Si no, les va a decir, el pago no entró, el pago fue rechazado, pide autorización, todo te dice la web, así que quédate tranquilo. Bueno, pero tenemos Pago Gamer también para que lo vean, mira. Llegar a la PC de tus sueños con Pago Gamer es más fácil. Con nuestra herramienta de pago, accedes a 3 y 12 cuotas sin interés y además 6, 9 y 18 con la menor tasa de interés del mercado. Pago Gamer es una herramienta online, de manera que puedes usarla desde cualquier parte del país. Es fácil. Cuando haces tu pedido, elegís Pago Gamer y te aparecen todas las cuotas detalladas. Además es 100% seguro, porque cumplimos con las normas TLS. Ahora estás a un paso más cerca de tu PC. Pago Gamer, 12 cuotas sin interés. Una herramienta exclusiva de compragamer.com. Llegar a la PC. Ese. Tu portal. El que vieron. El portal de todos. Así que... ¿Qué edad tiene Laila? ¿De cuántos parezco? No me maten, por favor, que hoy estuve mal. ¿Por qué? Depresiva. Porque ya no quiero cumplir años. No, a mí tampoco me gusta cumplir años. Y bueno, Castel, lo lindo es que en tu cumpleaños se acuerdan de vos. Sí, acá va a haber el primer bañado. ¿Sabes qué? No tenemos ganas de escuchar tus barrabasadas, Agustín C. La verdad, para ser desubicado... Al colegio. Mirá, hasta lo que te puedo decir, ¿eh? Al colegio. Qué lástima. ¿Cómo diría Diango? Adiós. Y, amor, pero, ¿viste? Adiós, amor. Bueno, acá. Sigamos. Al lobby. Bueno. Sigamos. Ah, bueno, están tirando. Oh, me están matando. ¿Ves? Gracias, Lautaro. 18. 18 recién cumplidos. Un solo 18. 24, Daniel. Ahí le acertaste. A ver, vamos a hacer un ingreso mejor. ¿Cuántos años parezco yo? Yo te he hecho mierda, así que me pueden matar tranquilo, que no la van a pegar. ¿Y vos sos más joven? ¿Que quién? Que yo. Sí. No, ahí te... estoy errada. Te acabaste de sentenciar. Ahí ya te fuiste al lobby sola. No, pero vos tenés que decir... No. Yo dije que tengo 24, vos tenés que decir que tenés 23. Rompe el destornillador. Bueno, ¿venden monitores? No, vendemos, como dice, a veces vendemos sombreros a la gente con cabeza, a veces. ¡No! ¿Cómo 40 y pico, muchachos? Paren, ojalá tuviese 40 y pico y todo este pelo. No. 56. Ah, son unas porquerías. Perdón que le voy a decir, chicos, los quiero un montón. Vamos a hablar de lo que sabemos, que es hardware, gaming, compra gamer, porque esto no es la rebaja. Feliz cumpleaños a Mirta. Mirta, querida, voy camino a vos. ¿Quién ganará el tesoro de los peces del infierno? ¿Mirta o Carlitos Bala? Vos sabés que tengo una amiga, un amigo que se tatuó los peces del infierno cuando éramos chicos. Yo me lo iba a tatuar. Era mi mejor amigo en la secundaria. Gracias a Dios no me lo tatué. Era en honor a la amistad. Sí, me hice otro tatuaje que es para mi mejor amiga. Pero imagínate Laila con un pez del infierno acá, no. Ah, re juego. No. Mujer no. Con tatuaje de los Simpsons, garpa. Que no. Mira quién apareció, Martín Maldonado. ¿Martín Maldonado? ¿De dónde era Martín Maldonado? ¿De Chivilcoy? Creo que era el enamorado de Fabiana. Ah. ¿Se acuerdan? Sí, volvió el enamorado de Fabiana. ¿Cuál es el mejor? Mira, ¿cuál es el mejor para jugar y escuchar música? ¿Los Zeus o los Cloud Stinger? ¿Cuál me conviene más? Dice Iván Gómez. Ah, sigue medio. Creo que vio tu review y dice, pará, me parece que. Mirá, entre esos dos me quedo con el Zeus. Sobre todo para música. Es un poquito más plano que el Stinger. Está también medio ecualizado. Me quedo con el Zeus. Por lo que vale hoy. Ojo, porque si el Zeus. En algún momento el Zeus valía igual que el Alpha. Y ahí olvídate. O sea, nos quedamos con el Globo Alpha. Pero si no. Fabiana, te dicen en el chat. Gabriel. Fabiana, todos quieren escuchar tu voz. No, nos vamos a quedar. Se va a romper la frecuencia alta. Hola, sí, acá presente desde el lado de la cámara. ¿Veis? ¿Escucha bien? ¡No! ¡Vamos! Se va a caer a la mierda. Se acaba de prender fuego. Se podría todo.
Bueno, Santiago, le contesto una más a Santiago. Ultrawide de 1440, hay publicado de 1440, 75 Hz. Nada más, buscamos 75, pero hay 1440. Igual, olvida, dice Tomás, igual olvídate de comprar ahora una placa de video, dice Tomás. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Y si no, si no puedes esperar, hacer un cuotas. Si pensás que va a subir, bueno, comprarlo ahora. Si pensás que va a bajar, la verdad que no tenemos una certeza para decirles. Y la verdad que si la tendríamos, la diríamos acá para ustedes. Pero no. No sabemos. Por ahora el precio es ese. Y la criptomoneda sigue en auge. No. ¿Está bajando? Se desplomó lindo ayer. Hoy. Del domingo a hoy, de 58.000, bajó 44.000. Pero esto es como el tira afloje de las acciones, la bolsa y demás. O sea, hoy bajó, mañana puede volver a subir. No significa que porque baje dos días seguidos se desplome todo. No. Se tiene que, tiene que pasar un montón de cosas antes que las placas se normalicen. ¿Es un buen indicio? Podríamos decir que sí. Pero todavía sigue siendo muy rentable minar a 44 lucas el Bitcoin. Sí. 44.000 lechugas. Damián Sánchez, ¿qué cooler económico comprar? Cooler barato hoy por hoy es ID Cooling. Otro cooler barato no hay. Hay con RGB, con LED azul, rojo. Hay algún otro AeroCool y si no, algún ID Cooling de Water Cooling. Anonymous, ¿estás ahí? No sé si estará ahí. Anonymous. Tengo que hacer una canción, Anonymous. Le da sabor a tu vida. Anonymous está en las ofertas del día. Gabinete Simaders. Rami Memo. No, bueno, ya. Ya nos fuimos por la mano. Mueve los brazos de atrás. Las manos arriba. ¿Qué cooler es recomendable para el Ryzen 3600, Leon? Cualquiera de los ID Cooling ya va a mejorar notablemente la temperatura, así que hasta poco. Cooler Master. Así directamente, si no vas a sobreclock, cualquiera te puede servir mucho mejor. Recién estaba mirando un muchacho que preguntó por stock de un 5950X. Ahí está, Tomás, 5950X y una Taichi X570. Tomás, no sé dónde sos, pero si quieres dejar la dirección de tu casa en el chat para hacer averiguaciones, la puedo dejar. Te alcanzo yo mismo el combazo. ¿Y qué pasó? Y busca un... Carísimo. Y hablamos de 100 lucas el procesador y 60 la más. Bien, viste, es así. Está bien. Hashtag, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? No, la verdad quedé impactado. Y si no, pará. Porque creo que no hay Taichi, pero tengo otra cosa para ofrecerte. Ruido de mate. Exacto, para más suspenso. A ver, porque entró hace poco, otra cosita que tengo acá. Me muero si se cae. A ver. Tenemos acá, muchachos, que tenía ganas de mostrarla, la placa. La Dark no. Hero, la Rock Cross. Nadie había pensado. 8. Vamos, sigue, dale. Vamos a ir a Dark. Dark Hero. La Dark Hero, que es la 8, es la más poderosa. Tratámela bien a la poderosa chiquitina, a la chiquitina con wifi, mirá. La señora placa. Ah, después tengo que hablar de esa plaquita. Mirá vos, cómo me ningunea la placa. Esa es para el otro extremo, dejamos también acá. A sus... El sonador de mates. Bueno, a ver cuánto poncho acá. Acá, muchachos, tenemos... ¿Se acuerdan que en una época teníamos como las versiones especiales que eran las más coloridas? Ahora la versión especial es la que es negra. Esta es... No tiene luz, o sea, tiene dos luces solas. Que vos las podés apagar, inclusive. Así que te queda una placa negra completamente. Negra. Negra es tu alma. Negra es mi corazón. Bueno, para el que escuchó el precio de la renga, quiero decirle que lo llevo. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ok. Bueno, ahora cuando ya tengo la cámara acá, vamos a estar mostrando lo que es esta maravilla que tenemos acá. No me sirve, Liam. ¿Cómo que no? No, no le sirve, dice. Para eso me compro la Master por menos guita. ¿Qué diferencias tienen con la Master? Bueno, siendo un poco más, siendo objetivo, mejor dicho, entre esta y la Master, ¿dónde podría estar la diferencia? Un tema de compatibilidad de haber de... La Master tiene un puerto M2 más, ¿sí? Esta, por ejemplo, tiene más herramientas de overclock, sobre todo lo que es botones. Esta tiene como más funcionalidad como para prenderle directamente la placa madre sin depender del gabinete, por ejemplo. El cool code es un poco más preciso en esta. Otro punto fuerte, por ejemplo, de la Master es el sonido. Siempre Aorus va a destacar el sonido. Ya sea la Master o la Dark Hero tienen sus puntos a favor y quizás alguna otra ventaja, que son placas que en la gama que compiten ya no tienen punto en contra. Ya es
más una cuestión de gusto. Yo, nosotros ahora presentamos la Argiro, que es la que tenemos. Quizás en otro momento presentamos la Master. Lo que sí, por ahí tiene razón Tomás, es que la Taichi vale 2 mangos. Eso es lo que tiene. Es la tope de gama más barata de todas. Y es muy linda. Pero mira esta. Oh, no, 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 no. Y pero pasa que uno a veces se la juega por la estética. Mira, bueno, las prestaciones ni hablamos. Pero mira cómo está. Es Batman. O sea, acá ya el Dark Hero. No. El caballero de la noche. El héroe, sí, de la noche. O sea, ahí es una cuestión ya, es como si vos la... O sea, técnicamente ya sea esta, la ROG Dark Hero o cualquier otra placa madre, están súper completas en esta gama. Ya terminás eligiendo la que a vos más te gusta en cierta forma, porque todas tienen todo. O sea, con batería con varios discos de alta velocidad, puerto PCI Express, BRMs muy, muy buenos, de mucha calidad, con muchos disipador. Quizás esta la que tiene a favor frente al resto es que tiene disipador pasivo, no todo ese ventiladorcito acá. O sea, ¿por qué ahora es pasiva y las otras no? No tengo ni idea. Se ve que Asus le buscó la vuelta. Vamos a ponerla así más de frente para que se vea mejor. Ahí está, perfecto. Está hermosa. Está divina, total, fachurli. Así que bueno, voy a adelantar un poco lo que es la conclusión de esto. Yo sé que hablamos de una ROG Hero, hablamos de la mejor de Asus por detrás de la fórmula que tiene bloque de agua. Si buscas una placa madre tope de línea y te alcanza, créeme que no te vas a arrepentir de esta placa madre directamente. Así que la verdad es un señor placa. Un señor placa. Uy, un señor. Vamos a ponerlo ahí. Pero ahí vemos la placa madre. A la verdad, creo que se puede dar este gustito. Mira con qué viene. Y te trae el portavasos de Asus ROG. Ay, que tengo... ¿Para el escritorio, para la dama, para el caballero? Para la bebida, para la gaseosa. Yo nunca voy a entender cuando ponen en Facebook, chicos, se me cayó cerveza en la PC. ¿Cómo llega la cerveza hasta la PC? No tengo ni idea y tampoco quiero averiguarlo. Ok. Así que bueno, muchachos, los que busquen una placa madre de este calibre, esto, muchachos, es una opción excelente. Igual insisto, en esta gama de mothers, cualquiera ya les va a venir de lujo. Tengo una buena pregunta acá de El Nacheto Oficial y dice, ¿cuánto tendría la vida útil en una placa de video si mina? Él tiene una 3070 y también pregunta si se puede poner a minar, vos hacer lo que vos quieras con tu placa, pero quiere saber cuánto tendría de vida útil. Bueno, ¿se reduce? Sí, se reduce bastante. Antes de presentar la placa del pueblo, vamos a hablar de la pregunta de Kevin, ¿cómo es? ¿Kevin Vinagre? No, El Nacheto Oficial. Nacheto, ahí está. A ver... El tema de la vida útil de la placa de video, lo que se puede ya reducir primero son los thermal pad, porque lo que va a trabajar principalmente en la mayoría de los tipos de algoritmos con el cual uno mina es la carga de la memoria VRAM. Lo que va a hacer es que se seque más rápido y quizás en 2 años quizás ya lo tengas que cambiar. Punto 1. Punto 2, puedes tener una falla en lo que son los chips de memoria si no está correctamente disipada. Siempre hay que buscar placas de video que tengan disipación activa, ¿sí? Y obviamente al estar trabajando mucho más tiempo, por más de que al núcleo le hagas undervolt, le reduzcas el nivel de carga, no importa, va a estar trabajando mucho más tiempo. Así que la vida útil se va a reducir considerablemente dependiendo de cuánto tiempo la placa de video esté minando, el algoritmo que utilices y qué parte de la placa de video es la que esté más estresada. Sí, se reduce la vida útil y puede ser bastante fuerte. Ahora, yo he visto centros de minado que están todavía de 2017, 2018, con la 570 y siguen andando, ojo. Así que depende también mucho de la placa que justo compraste vos. Bueno, ahí comentábamos entonces que tenemos esta madre. Así es, vamos ahora con esta placa madre porque ahora nos vamos al otro extremo. Esta placa madre después vamos a estar haciendo también otro resumen por Instagram, por el Instagram de Comprimer. Ya lo tenemos ahí en el horno, sale cocinadito hoy a la noche. Perfecto, Lijillo. Es la A320MR Wi-Fi, que como bien dice el nombre, viene con Wi-Fi integrado, ¿sí? Entonces, vos te querés armar la PC oficina, una PC gamer, porque le puedes poner una placa de video y un buen procesador como un Ryzen 3800X, por ejemplo, lo puedes hacer. Y no requerís una placa Wi-Fi, ya sea por los USB, que en mi opinión personal son bastante sencillas, por no decir otra palabra, que están buenas únicamente si tenés el modem cerca. Si no, por ejemplo, recurrís a utilizar el puerto PCI de por uno para la placa Wi-Fi, pero terminás ocupando el puerto PCI o te compraste una placa de gruesa y lo tapa. Entonces vos con esta ya viene con el Wi-Fi integrado. Después,
sos una persona novata que recién arranca en esto y decís, bueno, quiero armar una PC a la abuela, que esto que el otro, esto ya con el Wi-Fi puesto, le pones Windows y toma los drivers automáticamente, ya los de los que vienen por default en Windows. Y lo más importante, muchachos, la placa madre es muy barata, vale, si no me equivoco, 400 pesos más que la que no tiene Wi-Fi y ya tiene con el módulo, que estos módulos, primero que estos módulos así M.2 salen caros. O sea, esto que está acá, muchachos, que estoy golpeando ahora, sale 3 lucas, así como lo ven. Ese módulo Wi-Fi es carísimo, vale, sí, vale 40 dólares afuera, así que tráelo acá, te sale 60 más el envío. Así que este módulo ya es caro y todo el conjunto te sale 400 pesos más que una 320 común. Así que para mí es la mejor placa madre de gama de entrada. Obviamente que no tenés compatibilidad con Ryzen 5000, pero podés poner un Ryzen 3000 y le podés poner un 3900X si querés, que lo va a levantar. Así que Lice, vos que el otro día querías armarte una PC para el comedor, para que Pipe estudie y tenés el modem en la pieza, te podés armar esto que le llega perfectamente la señal. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, perdón por spamear, pero me interesa mucho, dice Matías Meili. Minería. Es minería. ¿Cuándo salen de nuevo las Mother Z390? No. ¿Tenés idea? Z390, muchachos, ya hay que buscarlas usadas porque no hay. O sea, están descontinuadas y de hecho, si ustedes entran a la web, van a ver que B360, H470 no hay prácticamente, también está descontinuado. Recordamos que en marzo se viene la nueva generación de Intel, los chips serie 500 con Rocket Lake, si no me equivoco, se llama la nueva arquitectura. Y ya eso se descataloga todo porque recuerden que Intel tiene su fábrica y no terceriza eso. Así que liquida enseguida y renueva. ¿Qué pasa si tengo un equipo con una ASRock Challenger 5600 XT, un Ryzen 3500X alimentado con una Thermaltake 500 plata? Plata, manito. Plata. No pasa nada. Va a funcionar. Recuerden que pasa nada. 5600X consume 160 watts, 170, así que con 500 watts estás perfecto. Bueno, ¿dónde se consigue ese destornillador? Este destornillador, el destornillador mágico, lo compran en su casa electrónica más cercana a su domicilio. Y si no, que lo vi en Mercado Libre, venden un Xiaomi, o sea, uno de estos electrónicos. Me dijeron que la batería se gasta al toque y las puntas se hacen pomada, pero qué sé yo, ¿te querés comprar el electrónico? Comprar el electrónico, qué sé yo. Yo prefiero estos que son andan. O sea, los mirás y andan. Sí, o sea, funciona. Saludos, chicos, viéndolos mientras se labura en la ferretería, dice Albert. Un beso. A ver, Albert. Albert, pasanos precio de estos. Ahí está. Albert, es tu momento de triunfar, Albert, de que factures, dejar los datos y cuánto valen los destornilladores con punta. Vamos, Albert. Todo, link, todo, déjanos todo. A vender destornilladores. Buenas tardes, leo la última pregunta y nos vamos, que son las 5 de la tarde. A la ver. Sí. Ok. Ah, están viendo, pero Anonymous. Hoy brilló por su ausencia. Está con no sé si pudo RGB. Entrar a la página. No sabemos si está suelto, si está libre, si está preso. No está linda esa 320, ¿eh? Dice. No me fue. Sí. Bueno. Esta 320 está terrible. Emanuel Villagrán, como Kiko. ¿Con cuál tarjeta de video puedo acompañar al Ryzen 7 3700? Sinceramente, con la que te alcance, porque tenés un excelente procesador y hasta una. Mira, hasta una 3080 en 1080 no vas a tener cuello de botella, así que puedes poner la que vos quieras. La última pregunta se la lleva Carla TBZ. Dice: ¿cuánto es la demora de un envío una vez realizada la compra? Bueno, una vez que vos abonaste, que subiste el comprobante, que mandaste las imágenes y es por Pago Gamer, y ya cerraste todo el pedido. La entrega puede demorar entre 3 a 15 días hábiles. Te digo un estimado muy grande que son 15 días hábiles. ¿Por qué? Porque depende en el momento que haces la compra y la demanda. Si compras en un sale, en el sale obviamente hay más demanda y ahí puede demorar un poco más. Pero quédate tranquila que, y recordá que son días hábiles. Que entre 3, más menos serían 10 días hábiles, te va a estar llegando. No se asusten si queda un día, dos días o tres días en un estado específico, por ejemplo, en facturación o en cola de depósito, porque en cola de depósito para la recolección de los pedidos hay muchos, ¿sí? Hay bastantes. Y trabajamos todo el tiempo
La verdad, de 6 de la mañana a 10 de la noche, le comentamos los horarios que son de público conocimiento, para ir despachándolos. Hacemos lo más rápido posible, obviamente, pero bueno, nada, es eso. Ese es el tiempo que estamos manejando en este momento, ¿sí? Cualquier cosa, igualmente, el canal oficial, para que personas con herramientas, con el sistema, para que puedan ayudarlos, uh-huh, es la página web. Entran en ayuda, escriben en la ayuda, se lo vean con Facebook en la página y escriben en ayuda, le dejan el problema detallado y en el motivo de la pregunta ponen si es postventa, si es cambio de producto, si necesitan factura A, si quieren solamente preguntar por dónde va su envío, si quieren el link de seguimiento de OCA o de Andreani, que también tenemos a Andreani, lo, uh-huh, pueden hacer, todo de la página web, porque desde ahí pueden consultar en las redes sociales, sí, van a tardar más porque las redes sociales está lleno de mensajes. Hay stock, preguntas, sponsoresme, no sé, todo, de todo. Así que ahí se va a mezclar muchísimo y no va a pasar nada. O sea, si tienen un pedido, si quieren saber sobre eso, vayan a la página web y en la parte ayuda hagan su pregunta. Le van a responder también en el día o al otro día. Ahora, hay una cosa copada en la página web que en cada producto abajo tienen la posibilidad de hacer preguntas. Uh-huh. También se lo vean con Facebook y van a poder hacer la pregunta, por ejemplo, ¿es compatible con mi...? Exactamente, van a ver el título que va a decir monitor, no sé, monitor Samsung 32 pulgadas, no, monitor de Sony 32 pulgadas Full HD. Ustedes pueden preguntar en las preguntas si es Full HD. Full HD. Lo pueden hacer perfectamente, esa y todas sus preguntas. Las vamos a estar respondiendo con mucho gusto, que es nuestro canal oficial. Y algo más que quiero rescatar del tema redes sociales, muchachos. Recuerden, porque justo vi la palabra escameo, recuerden, muchachos, que no vendemos por redes sociales, o sea, las redes oficiales de compra M son solamente para responder preguntas, nada más. Todas las compras se realizan únicamente por nuestra página oficial. Cualquier otro link es scam, muchachos, y les van a afanar la guita, o sea, así, literalmente, muchachos, ténganlo en cuenta. CompraEmer-oficial, vos sos mío. Que es el Instagram oficial de CompraEmer, no vende. O sea, te haces una consulta, se responde en algún momento a medida que van bajando las preguntas, pero no acepten link en ningún lado. Yo no vendo hardware, Laila no vende hardware, el pelado no vende hardware, no sé si va a vender otra cosa ahora que vuelve del sur, pero hardware no vende. Bueno, y llegaron las 5 de la tarde, nosotros nos vemos entonces el martes que viene en vivo, pero antes, el viernes, ¿te vemos a vos en vivo o a tu tío? Mira, ¿qué pensás? La última vez le agarró, ¿cómo se llama esta cosa? Tiene como un principio de Alzheimer. Se olvidó que el viernes tenía programa, así que seguramente... Pobrecito, no. Bueno, se olvidó de tomar la pastilla, ¿qué cree que haga? Yo se la dejo en la mesita de luz y sin embargo no se la toma. Así que bueno, vamos a ver si está él, si estoy yo, no importa. Vamos a tener un especial nuevamente de hardware APB. Apto para, y la vez te lo dejo para vos para que lo consultes con la cama. Bueno, amigo, mira, ahí tenemos lo que fue el viernes pasado, no el anterior. Exactamente, que vino un especial de Colin, que hablando de Colin, no cerramos mucho con eso. ¿Se viene sorteo con Colin? Se viene sorteo con Colin, atentos a las redes de... al Facebook Ready to Play, atentos al Instagram de CompraGamer. Uh-huh. Ahí vamos a lanzar entonces, ¿sí? El sorteo del gabinete. Si quieren renovar su PC, si quieren empezar a armar su PC, vamos a hacer un sorteo de un gabinete. Sin embargo, también está... el sorteo de la silla. Dejamos el link... ya la saqué. Dejamos el link en la descripción y en el chat. Así que bueno, sin más, nos vemos el miércoles que viene nosotros. Y suscríbanse, dejen el like y activen la campanita como siempre. Un beso gigante y nos vemos... cuando nos veamos. Así. Nos veremos, muchachos. ¡Adiós! Just as late as I can.